Bueno, los cabros, ¿cómo están, chiquillos? Aquí reaccionando nuevamente su buen amigo y confiable Panchito Exclusive. No sé si recuerdan que hace una semana subimos el video de reaccionando a Sergio Ramos y en ese video propuse un reto. Si llegábamos a 50 likes, íbamos a reaccionar a la competencia de Sergio Ramos, que era directamente Carles Puyol, hermano. Así que hoy día les traigo la reacción de Carles Puyol. Bueno, chiquillos, recuerden dejar su like, suscribirse, activar la campanita, que para algo está, y vamos con la reacción. Y este chico es el momento intelectual del video, por supuesto que sí. Carles Puyol nació en 1978 en la Pobla de Segur, Lleida, y comenzó a jugar desde muy joven en el equipo de su localidad. En sus inicios destacó como goleador y tras hincharse a marcar goles, fichó por el Barcelona en 1995. En los campos de la Masia se formó como jugador y acabó retrasando su posición a la defensa. Su capacidad física le permitía jugar en cualquier posición de la defensa y en 1999, debido a las bajas, consiguió debutar como el primer equipo. Luis Van Gaal le dio la oportunidad de debutar en Valladolid y semana más tarde sustituyó a Sergi para jugar su primer clásico como lateral izquierdo. El Camp Nou ovacionó sus primeras acciones defensivas y contempló por primera vez al que sería uno de sus símbolos. Puyol acabó aquella temporada jugando 37 partidos y jugando los Juegos Olímpicos de Sídney. El catalán consiguió la medalla de plata tras perder la final ante Camerún en penaltis. Con el paso de los años, Puyol se convirtió en un titular indiscutible de la saga azulgrana, primero como lateral y más tarde como defensa central. Su entrega y calidad defensiva no pasaría inadvertida para Camacho, que le hizo debutar con la selección española en el año 2000. El catalán se ganó el puesto como lateral derecho y acudió a su primer mundial en Corea y Japón 2002, con Iñaki Sáez. También jugó la Euro 2004 de Portugal, pero sus mayores éxitos con la Roja aún estarían por llegar. La carrera de Puyol estaba destinada a ser grandiosa, pero en sus inicios convivió con la peor época del Barça. Los culés no consiguieron títulos por 5 años y los éxitos no llegarían hasta el 2005. La llegada de Laporta y el fichaje de Ronaldinho devolvieron la ilusión al Camp Nou y Puyol, ya establecido como central y capitán del equipo, levantaría su primer trofeo como campeón de liga. 2006 sería un año inolvidable para la defensa, que dio lo mejor y lo peor de la vida. Como capitán alcanzó la gloria ganando la Liga y la deseada Liga de Campeones en París. En esta temporada Puyol solo perdió 5 partidos y fue elegido como el mejor defensa de la Champions. Además acudió al Mundial de Alemania 2006 con España, aunque tras una gran primera fase de la Roja no pudo con la Francia de Zinedine Zidane y cayó eliminada en octavo de final. Pero ese año también estuvo marcado por la muerte de su padre en un accidente laboral, que sumió a Carles en un gran duelo. La temporada 2008-2009 sería inolvidable para Puyol y el Barcelona. La llegada de Pep Guardiola al banquillo culé revolucionó el juego del equipo, que se convertiría en una máquina de ganar y machacar rivales. Ese año el Barça ganó todos los títulos. Primero el triplete de Liga, Copa y Champions, y para terminar 2009 ganando Supercopa de España, Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes como capitán, Puyol había levantado las 6 copas del sextete y representaba mejor que nadie el éxito de los mejores equipos de la historia. Después de ganar otra liga en 2010, Puyol acudió al Mundial de Sudáfrica con España. Tras la primera derrota ante Suiza, la Roja se rehizo clasificando para octavos y fue superando rondas con sufrimiento. En semifinales, Puyol se convertiría en el inesperado protagonista del partido al marcar un histórico cabezazo que clasificaba a España para la final. Su trabajo defensivo para parar a Robben y el gol de Iniesta le convirtieron en campeón del mundo. Puyol fue elegido en el mejor 11 del campeonato y su trabajo fue fundamental para que España no encajase ni un solo gol en los 4 últimos partidos. Sabedor de que había alcanzado su límite, el 4 de marzo del 2014, Puyol anuncia su retirada al final de temporada. El capitán renunciaba a su contrato y asumía que su exitosa carrera había terminado. Después de ganar 21 títulos con el Barça, jugar 593 partidos y anotar 19 goles, el capitán de capitanes dejaba el club de su vida. Con la selección española, Puyol alcanzó los 100 partidos como internacional, marcó 3 goles y ganó una Eurocopa y un Mundial, que le convertirían en leyenda. Puyol, sin lugar a dudas, fue uno de los mejores defensas de la historia. ¿Te gustó el momento intelectual? Déjamelo en los comentarios, hermano. Es una gran sección. Una gran sección, weón. Bien pensado, Woody. Y sin más detalles, chiquillos, empecemos a ver la reacción. Grande este man, weón. Ansioso por verlo, hermano. De manera brígido, hermano. Ojo el caño ahí. Este weón paraba el fenómeno Ronaldo, hermano, pero como si nada. Era el fenómeno Ronaldo, hermano. Y el weón hacía lo que quería. Mira, hermano. Qué buen fútbol tenía este man. No pasaba nadie. Ahí contra el Real. ¿Cuántos clásicos? No le ganaba a nadie en el aire. Mira Beckham. ¿Dónde vais, Beckham?
una agresividad para jugar, pero limpio. Tiene una agresividad, hermano, para jugar. Impresionante. Mira, bro. Cacha. Solo contra el arco y Puyol. Papá. Mira, hermano. Nada de meto mano ni una weá. Mira, Ronaldo, hermano, cómo lo frena. Ya voy a reaccionar a Ronaldo, el fenómeno, hermano. Gran delantero. Hermano. No. Se la sacó a Raúl, por mano. Calidad, calidad, hermano. Un señor del fútbol. ¿Dónde hay? Qué buena el corte ahí, weón. La clase que tenía, weón. Sale jugando tranquilamente. Ahora, si ponemos a compararnos a Sergio Ramos con Puyol, creo que defensivamente Puyol era mucho mejor. Y técnicamente, en defensa, es mucho mejor Sergio Ramos. Pero en cuanto a defensa, hermano, es que mira, hermano. No. A Figo. Fue con todo, hermano. Fue con todo. Mira, weón, llegó a saltar de la potencia con la que tiró, weón. Mira, para arriba. Qué clásica. La típica de Puyol esa. Mira, hermano, si... No pasaba ahí. Y si pasaba ahí, pasaba ahí con una pierna menos. Mira el fenómeno. Chao, fenómeno. Qué fenómeno, decía este weón. ¿Quién es este weón? Chao. Limpiecito. Qué buena, weón. No, y lo peor es que sale jugando, ¿cachai? Porque ya de partida, sacar la pelota ahí, dificilísimo. Y después se da la pega de salir jugando, hermano. O sea... Mira, weón. Y como si nada... Qué puta bestia, hermano. Qué puta bestia. Uf. Y uno la sacaba toda. Mira, bro. Mira, pues, hermano, o sea, ¿de qué mierda estamos hablando, weón? Mira, la saca chilena. De tijera. Multicampeón, hermano. Campeón de la Champions. Campeón de Mundial de Clubes. Campeón con su selección. El año 2010, Sudáfrica. Campeón de Liga. Brother. Hermano, es que está solo. Y la saca, ¿cachai? Extraordinario, weón. Mira, bro, o sea, no pasabais, pero ni cagando. Mira, haciendo la ruleta, po, hermano. Cacha. Mira, po, weón. ¿O doble ruleta? No me la creo. No me la creo. Otra vez. No. No. Papá. No. No, Iker.
Juan tiene un zapato en la cabeza, hermano. Mira, hermano. ¿Dónde la puso? Oh, qué gran gol este, hermano. Gol histórico, hermano. Con ese gol, España fue a la final. A la final de... el Mundial. Cuando se enfrentó contra Holanda. Qué buen video, hermano. Bueno, chiquillos, espero les haya gustado mucho la reacción de Carles Puyol, multicampeón, campeón con su selección nacional, campeón de la Champions, campeón de la Liga, campeón al mejor central, hermano. Si quieren alguna otra reacción, chiquillos, por favor recuerden dejarlo en los comentarios aquí abajito y recomiéndenme qué jugador les gustaría que yo reaccionara. Puede ser delantero, central, arquero, en verdad, da lo mismo. Pero mientras sea un buen jugador, hermano, te juro que voy a reaccionar. Chiquillos, también recuerden dejar su like, suscribirse, activar la campanita y así apoyan mucho al canal. Bueno, chiquillos, espero lo hayan disfrutado, que les haya gustado. Y yo me voy. Nos vemos para la próxima reacción. Cuídense, que estén muy bien. Chao, chao. Aguante la comunidad exclusive, hermano.